Con todos estos antecedentes, quizá nuestro país desde la época de la colonia, durante todo el siglo pasado, fue visitado por notables figuras del ilusionismo mundial. Entre fines del siglo pasado y comienzo de este, se desarrolló la afición entre los nativos, los locales, ¿no es cierto?, los argentinos. Y este siglo podemos decir que ha sido el siglo de oro para la magia de los argentinos, no tanto en la Argentina, pues ya venía de antes, pero de los argentinos. Ha tenido figuras muy notables, muchos de ellos tal vez extranjeros, que han venido a radicarse en nuestro país, o que han tomado nuestro país como segunda patria, como el caso de Fu Manchu, por ejemplo. Bueno, Fu Manchu es el gran ídolo de los magos, sobre todo los que somos mayores. A veces la gente más joven ni se acuerda quién es. Fu Manchu era inglés, había nacido en Derby. El verdadero nombre era David Bamber, de una dinastía de 7 magos, de 7 generaciones, de Holanda. La generación más larga que ha habido de magos. Y realmente era un genio. Tuvimos el privilegio de tenerlo en nuestro país, de que viviera. Él consideró que de todos los países en que trabajó, todos latinoamericanos y España y Portugal, todos los de habla, aunque era inglés, en todos los países de habla latina. Y fue un privilegio tenerlo porque fue un gran maestro. Hay una confusión respecto a la magia y a la otra magia paralela, digamos, que es la en la que creían nuestros antepasados, pero eran épocas en que la ciencia no había avanzado. Actualmente yo creo que es anacrónico, ridículo creer en muchas cosas. Yo soy totalmente escéptico respecto a cualquier adivinación. Cuando tenía 15 años creía en todo. Pero después, a fuerza de leer y leer y leer e investigar, llegué a la conclusión de que no hay nada demostrado. No que no hay nada, perdón. Puede haber, yo no digo que no haya en otros planetas vida, por ejemplo. Lo que sí digo es que nadie lo ha demostrado todavía. Muchos símbolos, como la famosa bola de cristal en que se adivina, todo eso, pero son métodos, métodos y mitos. Son mitos muy... Esas vienen de lejos, ya que en esta época no tendría que tener lugar. La magia en sí de fantasía, digamos, la que hago yo, la que hacemos los ilusionistas, sí, tal vez surge de aquella ancestral, aquella verdadera, vamos a llamarle, la de leyenda. Y dado que existían esas leyendas de creer que uno puede volar porque es un sueño, bueno, se fueron inventando formas de presentar un escenario, el vuelo, o de resucitar. Entonces encontramos que cortar una persona y volverla a componer, que camine, es una resurrección. Cortar una cuerdita, a veces un papel en pedazos, y que aparezca entero, es una resurrección. Entonces estamos cumpliendo con sueños del ser humano también. Hablar de Enrique es hablar, por ejemplo, de estos 24 premios internacionales que tiene. Siempre puede haber situaciones, porque uno no es perfecto, entonces se pueden descubrirlos o ver alguna cosita. Pero tenemos la ventaja de que el espectador, como no sabe qué vamos a hacer, no le contamos el final, entonces a veces hay alguna falla y pasa desapercibida. Hablar de Enrique, hablar de, por ejemplo, como anecdotario, ¿no? Hará unos 3 años atrás, él tuvo que demistificar
una persona que embaucaba a la gente, sacándole dinero. Entonces, lo llamaron, precisamente un alumno de él, que es fiscal, para que participe y demistifique a esta persona. Él lo hizo y corroboró cómo la otra persona embaucaba, digamos, a su clientela. Cuando terminó eso, no solamente el juez, no solamente los fiscales, todo el público de pie aplaudiendo y pidiéndole que haga más magia, más trucos. Fue una cosa increíble que además salió en los diarios, como comentario en las radios y hasta en la televisión. Hablar de Enrique, ¿qué más puedo decir? Es un grande. La varita mágica, las cartas, las monedas que aparecen y desaparecen, como la levitación y la manipulación, son algunos de los misterios de la magia. El espectador va al espectáculo de un mago sabiendo que va a ser engañado, ¿cierto? Es una, digamos, una lucha intelectual permanente entre el espectador y el artista. Acá, por supuesto, también hay que distinguir los públicos. Tal vez un público infantil se queda solamente en tratar de descubrir el truco del mago, ¿no? Sin disfrutar de la parte artística de él. En cambio, el adulto, sabiendo que está siendo engañado, goza del espectáculo y se da. Lo que pasa a muchísimas personas que, aún teniendo la posibilidad de conocer el secreto, prefiere mantener la ilusión, porque sabe que descubriendo el secreto pierde totalmente el espectáculo, ¿no es cierto? Y Abracadabra parece que tiene alguna relación con aquel ser o dios griego, Abraxas, parece que deriva de por allí, ¿no? Y formaban como un triángulo mágico formado por la palabra abracadabra que se leía en cualquier sentido. Y eso está en los viejos mitos que hemos tomado, ya digo, los magos. Igual los magos hacemos muchos de los efectos que tienen que ver con muchas de las creencias. Por ejemplo, está la levitación. Está la resurrección dentro de lo que hacemos los magos, romper cosas y aparecen enteras. Está el elevar un objeto redondo, es como el mundo que se sostiene. O sea que tiene mucho que ver en su origen con las necesidades o las creencias del ser humano también, aunque lo tomamos por otra vía, por la vía del divertimento y no por el lado místico nosotros. Cada vez hay más aficionados a la magia en nuestro país. Y hoy día diría que es un boom. Y principalmente entre los jóvenes, entre los muchachos y chicos. Si bien todos hemos empezado prácticamente desde chicos, ¿no? Y claro, y ha costado, cuanto más atrás nos trasladamos en el tiempo, más costaba hacerse mago. No había videos, había pocos libros, había pocas sociedades. Hoy en día eso favorece. Pero al mismo tiempo, la afición, realmente el gusto por esto es muy grande y lo vemos en los congresos, en las convenciones de magia, cada vez es mayor el número de muchachitos, de chicos jóvenes que se vuelcan por esto. Pero ahora viene lo más curioso. Yo en los 50 años de mago que llevo, jamás vi hacer aparecer un conejo de una galera. Esto no me lo creen cuando lo digo, pero ¿qué sucede?
que el conejo para que aparezca tenga que ser chico y después crece. Y ningún mago quiere tener un conejo en su casa. Esa es la razón por la cual se utilizan palomas actualmente.